Me voy a encargar de borrarle esa sonrisita estúpida de la cara. Lo voy a hundir, señor Montesinos. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a este video. El día de hoy estaremos haciendo un recorrido por todos los personajes de la telenovela Soy tu dueña. A 10 años de su primera emisión, ¿cómo lucen todos esos actores al día de hoy? ¿Cuál es su más reciente imagen? Pues en este video les estaré mostrando desde los personajes principales hasta los secundarios, ¿cómo lucen en la actualidad todos los personajes de la telenovela Soy tu dueña? Acompáñenme a ver este video. Comenzamos nuestro recorrido con Valentina Villalba Rangel, más conocida como La Dueña, interpretada por actriz Lucero o La Novia de América. Es una actriz, cantante, compositora, presentadora de televisión y empresaria mexicana. Al día de hoy Lucero cuenta con 51 años de edad. José Miguel Montesinos fue interpretado por Fernando Colunga. Fernando es un actor mexicano que en la actualidad cuenta con 54 años de edad. Su última aparición en televisión fue en el año 2016 en la telenovela Pasión y Poder. Ivana Dorantes Rangel fue interpretada por Gabriela Spani. Gabriela es una actriz, cantante, modelo y reina de belleza venezolana. En la actualidad reside en la Ciudad de México, cuenta con 46 años de edad. Hola a toda mi gente. Alonso Peñalver fue interpretado por David Cepeda. David es un actor, cantante, modelo y abogado mexicano. Al día de hoy cuenta con 47 años de edad. Gracia Costa fue interpretada por Eduardo Capetillo. Eduardo es un actor y cantante mexicano. Al día de hoy cuenta con 50 años de edad. Se desempeña también como conferencista. Queridos amigos, antes que nada agradecerles por el día de ayer, la conferencia. Gabriela Isla fue interpretada por Marisol del Olmo. Marisol es una actriz mexicana que en la actualidad cuenta con 45 años de edad. Timoteo fue interpretado por Paul Stanley. Paul es un actor y conductor mexicano. Al día de hoy cuenta con 35 años de edad. Felipe Santibáñez fue interpretado por Fabián Robles. Fabián es un actor mexicano quien al día de hoy cuenta con 46 años de edad. Iluminada Camargo fue interpretada por Fátima Torres. Fátima es una actriz de telenovela mexicana de ascendencia salvadoreña. Al día de hoy cuenta con 32 años de edad. Crisanta Camargo fue interpretada por Rosana San Juan. Rosana es una actriz, cantante mexicana de cine, teatro y televisión. Al día de hoy cuenta con 51 años de edad. Hola, hola. Muy buenos días. Te deseo una... Sandra Enriqueta Macotela Bermúdez, interpretada por Cristina Obregón. Cristina es una actriz mexicana que en la actualidad cuenta con 36 años de edad. El querido niño Chuy Granados fue interpretado por Diego Ávila. Diego es un actor mexicano infantil. En la actualidad se desempeña como miembro activo de una banda de música mexicana llamada La Golpan. Teresita Granados fue interpretada por Evelyn Ximena. Evelyn es una actriz mexicana que en la actualidad se la ha visto participar en diferentes episodios de La Rosa de Guadalupe. I'm gonna take it down.
Teresa de Granados fue interpretada por Claudia Ortega. Claudia es una actriz mexicana nacida el 21 de noviembre del año 1966. Santiaguito Peñalver Castaño fue interpretado por Nicolás Caballero. Nicolás Caballero es un actor mexicano que en la actualidad cuenta con 18 años de edad. Rosendo Gavilán, interpretado por Sergio Goyri. Sergio es un actor mexicano que en la actualidad cuenta con 61 años de edad. Leonor Montesinos fue interpretada por Jacqueline Andere. Jacqueline es una actriz mexicana de cine, televisión y teatro, madre también de la actriz y cantante Chantal Andere. En la actualidad cuenta con 82 años de edad. Isabel Rangel, viuda de Dorantes, interpretada por Silvia Pinal. Silvia es una actriz de cine, teatro y televisión, empresaria, política y productora mexicana, y una de las figuras más importantes e icónicas de la llamada época de oro del cine mexicano. En la actualidad cuenta con 89 años de edad. Benita Garrido fue interpretada por Ana Martín. Ana es una actriz de cine, teatro y televisión mexicana. En la actualidad cuenta esta gran actriz con 74 años de edad. Federico Montesinos, interpretado por Eric del Castillo. Eric es un actor de teatro, cine y televisión mexicano que ha incursionado como guionista, director y argumentista cinematográfico, además de ser el padre de Kay del Castillo. En la actualidad cuenta con 87 años de edad. Sabino Mercado fue interpretado por José Carlos Ruiz. José Carlos es un actor mexicano de cine, teatro y televisión. En la actualidad cuenta con 83 años de edad. Enriqueta Bermúdez de Macotela, interpretada por Ana Berta Espín. Ana Berta es una actriz de televisión, teatro y cine mexicana. Al día de hoy cuenta con 72 años de edad. Moisés Macotela, interpretado por David Ostrowski. David es un actor mexicano que nació en México, pero su padre nació en Rusia y su madre de Polonia. En la actualidad cuenta con 64 años de edad. Padre Justino Samaniego, interpretado por Carlos Bracho. Carlos es un actor mexicano que en la actualidad cuenta con 83 años de edad. Padre Justino Samaniego número 2, interpretado por Arsenio Campos. Arsenio es un actor mexicano de 75 años de edad. Narda Ampudia, interpretada por Emoe de la Parra. Emoe es una actriz mexicana que en la actualidad cuenta con 69 años de edad. Nerón Almoguer, interpretado por Gerardo Albarrán. Cecilia Rangel de Villalba, interpretada por Marisol Santa Cruz. Marisol es una actriz, comediante, conductora, modelo mexicana. En la actualidad cuenta con 48 años de edad. A mis amigos de Memoria Urbana, quiero mandarles un beso muy fuerte. Rogelio Villalba, interpretada por Guillermo Capetillo. Guillermo es un actor, cantante y torero mexicano. En la actualidad cuenta con 62 años de edad. Margarita Corona, interpretada por Diana Osorio. Diana es una actriz mexicana de televisión conocida por el mundo de las novelas. En la actualidad cuenta con 41 años de edad. Ana Castaño Lagunés, interpretada por Alejandra Pocuna. Alejandra es una actriz mexicana que en la actualidad cuenta con 51 años de edad.
La enfermera Amparo fue interpretada por Anabel Ferreira. Anabel es una actriz mexicana que en la actualidad cuenta con 56 años de edad. Sabina, dijiste que estás en el departamento 12, ¿verdad? Filadelfo Porras, interpretado por Mario del Río. Mario es un actor mexicano que en la actualidad cuenta con 52 años de edad. Juan Granados fue interpretado por Eduardo Rivera. Eduardo es un actor y modelo mexicano. En la actualidad cuenta con 54 años de edad. Hola, bendiciones a todas las familias de México y el mundo. Soy Eduardo Sánchez. Nazario Melgarejo, interpretado por Alejandro Ruiz. Alejandro es un actor de cine, teatro y televisión mexicano. En la actualidad cuenta con 53 años de edad. Comandante Bruno Toledo, interpretado por Tony Vega. Doña Angustias, interpretada por Aurora Clavel. Leonela Lagunes de Castaño, interpretada por Mirra Saavedra. Arcelia Olivares, interpretada por Pilar Montenegro. Esteban Noguera, interpretado por Eduardo Rodríguez. El actor Tony Vega interpretó a Evelio Samarripa y a Úrsulo Barragán. Celso Lagunés, Salvador Ibarra. Dama de honor número 1, Marta Julia. De honor número 2, Silvia Ramírez. Dama de honor número 3, Cristina Bernal. Prisionera, Janet Ruiz. Prisionera número 2, Adriana Lafam. Lastimosamente, este selecto grupo de actores, hay algunos que ya fallecieron, como es el caso de Julio Alemán, quien interpretó a Ernesto Galeano. Julio falleció el 11 de abril del año 2012 a sus 78 años de edad. Causa, cáncer de pulmón. Claudio Báez, quien interpretó a Óscar Ampudia, falleció el 19 de noviembre de 2017 a sus 70 años de edad, causa infarto. Raúl Padilla Chóforo, quien interpretó al padre Ventura, falleció el 24 de mayo de 2013 a sus 73 años de edad, causa infarto agudo al miocardio. Juan Carlos Serrán, quien interpretó a Libardo Manzanares, falleció el 2 de febrero de 2016 a sus 62 años de edad, causa sepsis. Ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Chao, chao.